Un saludo amigos, ¿cómo están? La columna de hoy la dedicaremos a analizar una información fresquecita que me acaba de llegar del municipio Puerto Padre, Las Tunas, mi municipio natal. Resulta que el jefe de la policía municipal, en coordinación con la policía provincial, va a emprender una ofensiva contra los Wilsers. Los Wilsers son unos motorcitos, unos ciclomotores, que son originales y que llevan rodando en Cuba muchas décadas. Son la única opción que muchas familias tienen en estos campos donde el transporte es pésimo para poder llevar a sus viejos al hospital, poder llevar a los niños a la escuela, poder asistir a sus trabajos. Las autoridades esgrimen el argumento de que estos aparatos, después de tantos años y tantas invenciones que ha tenido que hacer el cubano para seguirlos haciendo rodar, resulta que ahora no cumplen estándares y normas internacionales. Y por eso se van a notar el gran tanto, van a hacer la gran proeza de decomisarlos, de impedirles que circulen si los propietarios insisten en usarlos. Me llama la atención cómo las autoridades cubanas son tan eficientes para aplicar normas internacionales que tienen que ver con prohibir, limitar, privar a las personas de cualquier tipo de oportunidad. Son eficientes aplicando todas las normas, entre comillas, que pueden empeorar la situación que están viviendo las personas. Yo no dudo que países como Francia, Alemania, Canadá puedan aplicar ese tipo de estándares, porque precisamente aplican estándares sobre la existencia de una base de oportunidades que garantiza que esos estándares puedan ser aplicados y no vayan en detrimento de la calidad de vida de las personas. Yo le preguntaría a las autoridades de Puerto Padre y a las autoridades de Las Tunas, ¿solamente se han leído las normas internacionales que existen para prohibir? ¿Acaso no saben que en otros países también existen tiendas de todo tipo donde las personas pueden adquirir con su salario, con su dinero, o con un préstamo, con un crédito bancario, ciclomotores producidos en el 2018, que cumplan precisamente todos los estándares de seguridad, de protección, de no contaminación al medio ambiente? Entonces, evidentemente, todas las sociedades tienen que tratar de mejorar, de mantener una conducta vial disciplinada, organizada, segura. Pero no puede ser ignorado en ninguna sociedad cuál es la situación existente para poder aplicar dichas normas. Evidentemente, la situación que existe en Cuba y especialmente en sus campos no es comparable de ninguna forma con la que existen en otros países donde se pueden aplicar esas normas y esos estándares internacionales. ¿En qué país del mundo hace 50 años las personas no pueden adquirir un vehículo, un tractor, un camión, una guagua, un ciclomotor en las mejores condiciones, donde año tras año se ha ido mejorando la mecánica, la ingeniería, la optimización en el uso del combustible? Entonces, cuando un Estado no hace lo suficiente por lograr que las personas accedan a todas estas oportunidades, yo creo que no tiene ningún tipo de moral, no tiene ningún tipo de derecho de privar a las personas arbitrariamente de los escasísimos recursos que tienen para poder desarrollar sus gestiones diarias.